Pía. Buen camarón. Mira, 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 mira. Ay, ey, 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 ey. Ey, espérate, espérate, que me agarro con los... Bueno, mi gente, hoy estamos en un lugar, en un estero desconocido, solo sé que queda en Chame, y hoy vamos a pescar con caña y camarón vivo. Hoy estamos con el compa René Gin, chotéame brother, el compa Fernando, y vamos a ver qué es lo que sucede, mi gente, así que quédense hasta el final. Dale, 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 tralo, 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 tralo. Primer pargo, primer pargo. Bueno, pesca con camarón. Pesca con camarón. Y vamos para arriba. Ahí está el primero. Hoy no queda. Hoy quedamos sin malla. Quedamos sin malla. Estamos en modo artesanal con la mano. Todo es con la mano. Y bueno, aquí sí hay que meterle el torque, mi gente. Cuando se pesca con camarón vivo en estas estructuras, hay que meterle presión. Porque miren cómo dejó el líder, marcó. Aquí estamos. El Fernando arma su equipo con un líder de 90 libras. Pues tuvo un anzuelo número 4. Bastante serio. Tiene un equipo, una caña de spinning. De buen torque, porque aquí es presión desde el primer, desde que te tocan el camarón. Bueno, el sistema camarón lo agarramos aquí en esta parte más rígida de la cola para que nade libremente y sin plomada lo estamos tirando al vuelo. Bueno, está René Gin 1, Fernando 1 y yo 0. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Pura tecnología. Pura tecnología. Ese vivero está serio. Marque el mío. Bueno, mi gente, estamos aquí pescando con camarón vivo y estamos marcando el tercer pargo de la pesca de hoy. Tres tiros, tres pargos. Así que bueno, mi gente, seguimos aquí. Tuve un pique que casi me arranca las cañas de la mano. O tenía la caña mal agarrada, pero bueno. No sabía ni cómo decir la mano. Pudimos resolver y se logró la captura. Así que bueno, seguimos aquí pescando con camarón vivo, mi gente. Bueno, mi gente, esa captura merece que te suscribas al canal. Suscríbete y activa la campanita porque la próxima captura es una bomba. ¡Ah! Yeah.
mira, 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 mira. Ay, 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 ay. Ey, espérate, espérate, que me agarro con los señuelos en la mano. ¿Qué? ¿Ya está arriba? Se metió al palo, hueva. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya le tengo el timing. Ya le tengo el timing. No, tiene que ser en el otro sentido. Bueno, mi gente, ahora mismo la marea está terminando de bajar. ¿A qué hora estaba baja, muchachos? A las 3. 3 y media. ¿Tenemos qué hora? Son las 3. Ya estamos viendo un poco de más actividad. Entre comillas, la teoría dice que cuando la marea está terminando de bajar y empieza a subir, es un momento clave para la pesca en estero, y en estos momentos está sucediendo tal cual. Apenas llegó llegando la marea a su punto más bajo, en estos momentos hemos tenido alrededor de 4 a 5 capturas. Pegamos, narrando lo que les decía, no sé qué es, pero sí, parguito. Casualmente les hablaba del tema y marcamos en automático. Entonces, ya lo saben, hora clave que tienen que verificar con la marea. Identifican el punto más bajo una media hora antes, media hora después, es la clave. ¿Estás serio? ¿Estás serio? Oh, buenísimo. Siguen saliendo los pargos. Bien. Vamos, pelado. Lo tienes, lo tienes. ¡Arriba! ¡Mero! ¿Será o no será el que estaba? Vamos. ¿Dónde está? No, no, no. Me sacó mi camarón. Me sacó mi camarón. Bueno, mi gente, esteritos de chame. Hoy pesca con camarón vivo. Programa especial. Espero que les haya gustado este programa. Suscríbanse al canal. Ahí vemos al virrioso de René, que no se cansa. Estaba recogiendo los camarones muertos que quedaron por ahí y el man sigue tirando. Mi compa Fernando allá, que nos trajo hoy acá este paseo. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.